Aquí se está trabajando unido en favor de un pueblo. Ese mensaje lo pueden llevar. Claro, esto es una parte educativa para ellos, instructiva, y para nosotros como corporación municipal, como alcaldía. Este momento represento al señor alcalde, represento también la corporación, y lo menos que podemos hacer es sentirnos felices de tener estos niños aquí. Es un momento histórico en la vida de ellos, no es poco, este es el poder real, el poder constituido, somos la corporación, somos la alcaldía de San Pedro Sula. En este sentido, pues, hemos explicado a ellos las funciones del alcalde, la parte ejecutiva, administrativa, que la dirige el alcalde, y la parte legislativa que nos toca a los corporativos. En ese sentido, también les hemos explicado de la unidad que impera a nivel de corporación. Tenemos diferencias de algún tipo político e ideológico, pero eso no interfiere en la vida cotidiana de corporación municipal. Trabajamos en sentido de trabajar por la ciudad, y bajo esos preceptos le hemos explicado a los niños que ese ambiente de unidad debe imperar en la ciudad, debe imperar en el país, y que las diferencias se dejan a un lado cuando queremos sacar adelante los proyectos de la ciudad. Claro, le hemos explicado propiamente. San Pedro Sula está avanzando y creo que eso es importante. Digo de que el presupuesto que teníamos nosotros era de 700 millones, así que podríamos donar los pupitres, mandar a los militares a supervisar las colonias peligrosas y construir el puente.